Mira, Michael, la colección completa de libros de Five Nights at Freddy's en PDF, pero no le digas a nadie. I'm feeling good. Hello, kids. We are going to see the Five Nights at Freddy's Iceberg Part 2. Las inconsistencias en la máscara de Bunny se puede referir a varias cosas, como por ejemplo que originalmente era una máscara de forma completamente distinta y con manchas cafés en vez de ser solamente blanca, además de no estar tan llena de puntadas. Ahora bien, vamos con la teoría de que Puppet estaba en FNAF 1, debido a cinemáticas de FNAF 2, se cree que este estaba durante los sucesos de FNAF 1 más no decide atacar al guardia, a diferencia de los demás y posiblemente él se ubicaba en la cocina. Algunos dicen que estas cinemáticas son un sueño del guardia, pero es imposible debido a que Michael no tendría por qué soñar con Puppet en FNAF 1 porque no fue guardia en FNAF 2, y el de FNAF 2 no podría soñar con los animatrónicos de FNAF 1 porque este juego sucede después y las versiones previas a los animatrónicos reparados del 1 son muy distintas. Freadbear Family Dinner fue el primer restaurante inaugurado por la dupla de William Afton y Henry Emily, donde se usaban los trajes Springlocks y estaban presentes Spring Bonnie y Freadbear. En este mismo local murió el hijo menor de William tras una mordida en su fiesta de cumpleaños en 1983, debido a que su hermano mayor Michael lo puso en las fauces de Freadbear. Life se refiere a que en FNAF originalmente habrían vidas como en otros juegos. Button Inconsistency se refiere a que en FNAF algunas veces los malditos botones se traban y no funcionan. Los discos ilusorios son una parte importante de los libros de FNAF, los cuales usó Henry para poder hacer al animatrónico basado en su hija más real para todos. Son unos discos que provocan ilusiones, tipo la droga del espantapájaros, pero más útil y completo. La gente teoriza que pueden ser muy importantes para los juegos también, son partes fundamentales en la teoría de que los Nightmares son reales y como Michael se hacía pasar por alguien normal, aunque estaba hecho mierda y podrido. Los Vita Design de los Funtimes se refiere a que los Funtimes tenían diseños un poco distintos a los finales. En la 1 los Mediocre Melodies poseen en sus diálogos a veces un tipo murmullo, la voz es muy similar a la de Circus Baby. El rostro de Dios. La noche 8 es una noche en FNAF 4, donde debes enfrentarte al boss final llamado Nightmare, quien te va a querer violar por todos lados. Yellow Bear es Golden Freddy en otras palabras, y Post Toxic Zone es un movimiento en FNAF World eliminado. Así como lo oyen, Five Nights at Freddy's iba a ser originalmente el último juego de nuestro buen Scott, Verranel no siempre había sido tan exitoso y pues tras el fracaso de Rumberto, decidió solamente hacer un último juego y luego buscar algún trabajo real, digo, era hombre de familia XD, pero la fama le llegó con ese último juego y ahora tenemos nuestra tan querida franquicia de furros asesinos. Los Sister Location Blueprints son los planos de los animatrónicos Funtimes, se encuentra en el apartado de extras. Yendo es un animatrónico de Five Nights at Freddy's Sister Location, el cual aparece en la noche personalizada de este mismo juego, es un endo como tal, se desconoce de quién pueda ser. Los movie rip-offs de FNAF se refieren a esas películas que han estado sacando sobre animatrónicos asesinos en un restaurante o lugar cerrado sospechosamente similares a FNAF. Este puesto se refiere a que Scott es autodidacta, hizo su primer juego en 1990, aunque solamente llevó clases para modelar en 1996, él mismo dijo que como tal programar fue algo que hizo y aprendió por su propia cuenta. The Freak Dome se refiere a una atracción que hubo en Las Vegas en la cual podías recorrer la pizzería por la noche, Tom hizo un video de eso también, aunque es solamente él comentando el tour porque no pudo ir. No todos son Luisito Comunica Chico y su lavado de dinero. Princess Quest son una serie de minijuegos importantes para El Puente de Security y Breach, donde metafóricamente controlamos a Vanessa, al inicio explican cómo Lichtrap se le mete y cuando ésta se libera de él. FNAF 3 Cupcake se refiere a que en FNAF 3 hay un cupcake que aparece y desaparece tipo los Puppet Pals en FNAF 2, además que en este juego él tiene dientes mientras que en los dos anteriores FNAFs no. Bueno gente, este fue el final de este video, me da flojera seguir con más niveles por hoy, además que estoy haciendo un nuevo video que ocupa mucha elaboración, la moraleja de hoy es que uno nunca está solo cuando estás con él.